Hey guys, welcome once again to the final of the Ascenso B Bancomer MX, guys. So, are you guys probably thinking, I thought you already did the final simulation last week? The thing is, guys, this is how in Mexico works. In order for your team to get promoted to Liga MX, you had to win both tournaments, the Apertura and the Clausura. And since Dorados won the Apertura and Lobos Buap won the Clausura tournament, they have to now face each other on a final, and the winner will be going to the Liga MX, or will be promoted to the Liga MX, guys. So this is how the promotion works in Mexico, guys. So now Lobos Buap and Dorados de Sinaloa will be facing each other to see who's gonna be getting Chapa spot this week for the FIFA 18 spot also, guys. Because whoever wins will be taking that Chapa spot also on FIFA 18, guys. So, would you guys like to see Dorados back on FIFA 18? I will leave you guys now with the simulation, guys. I hope you guys enjoy and have a great day. Adios. Atractivo partido el de hoy en EA Sports. Rosario Central se enfrenta a San Pauli. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia. Ya únicamente tiene el portero que vencer. La tiene y está, es un zapatazo. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Buen disparo! ¡Qué bonito disparo tapado! Ha pegado la pelota en un defensor, será... Quizá por acá... Se mete al área y la... ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador. ¡Qué lujo de gol, Marito! Es que sacó un pincel para definir. ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Zona de ataque y así le pega la pelota, le va a pegar y está gol. ¡Gol! Cuenta, este es el gol que pone el empate. Un partido parejito en el resultado. ¿Qué opción que tiene? ¿La va a aprovechar? ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Pierde el control del balón. Ahora busca apoyarse en un compañero. ¡Buen zapatazo! ¡Ahí está! La colocó allá arriba en una clase de geometría en el ángulo. Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Encuentran espacio para seguir jugando. Muy bueno ese. Le pegó un zapatazo. ¡Gol!
Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada mal. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el do de pecho para seguir aumentando esa pena. Se acerca zona de ataque. El disparo y ha pasado cerca. La historia. Y ahí está, el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. En bandeja este trofeo, gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna.